Estimados amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo y primer programa de nuestro programa Café Educativo a través de la señal de Cultura Online. Es un espacio destinado a la conversación amena, relajada, sobre temas de educación tan importantes hoy en día con esto que estamos viviendo de la pandemia mundial por el COVID-19. Es un espacio que tendremos para la reflexión, para compartir con grandes invitados, con grandes amigos, que vamos a estar en torno a un cálido café compartiendo durante este rato. Un programa que tendremos todos los días jueves en este horario, acompañado por ustedes. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y también interactuar con nosotros a través de nuestra Facebook y a través de la página de culturaonline.cl. Bien, como ustedes ven en pantalla, tenemos dos grandes invitadas esta noche para dar inicio a este programa. Tenemos a la profesora Paula Cabello Aguilera, directora de la Escuela Bernardo O'Higgins de San Felipe. Ella es una destacadísima profesora, profesora de educación física de formación inicial, con estudios de magíster en gestión educacional y más de un diplomado en liderazgo educativo. Y también nos va a acompañar Natalia Chinchón Zurita, de formación psicóloga, pero con mucha experiencia también en el mundo de la educación. Ella también es máster en gestión curricular, también tiene diplomados en el área de la educación y trabaja también haciendo asesoría a establecimientos educacionales. Aprovechamos esta oportunidad para darle las gracias a Cultura Online por este espacio que le ha dado a la educación y también a uno de nuestros colaboradores, como es Fundación Seminarios Ateneo, que nos va a estar apoyando durante el proceso y durante el desarrollo de estos capítulos del programa Café Educativo. Pero bien, vamos a lo que nos convocó, ¿cierto? Poder conversar, poder compartir con nuestros invitados de gran nivel y de gran calidad humana y profesional. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con ellos, conocerlos. Y quiero ponerlo al tiro, tanto a Paula como a Natalia, llevarlos al tema de conversación. Me gustaría que pudiésemos conversar, pudieran compartir ustedes un poquito cuál es la visión que tenemos o que tienen hoy en día y cuál es la visión que ustedes desde sus experiencias, desde sus ámbitos de acción, visualizan con la educación. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la relacionan con la comunidad misma? No sé, ¿quién quiere comenzar? Esto es una conversación en torno a un cálido café de amigos. Paula, a lo mejor nos puede contar un poquito cómo lo ve. Natalia, a ver si tú nos ayudas un poquito mientras conectamos Sí. con Paula que. Está ok. Bueno. Dale, Natalia, esto solo pasa en los programas online. Es lo Está bien, está interesante. bien. Oye, primero que todo, agradecer la invitación, Cristian. Un agrado compartir con ustedes, con ambos. Mira, yo sentí en un primer momento que esto fue como un lanzarse sin paracaídas. Sí, me parece que los primeros periodos de esta situación fue muy de mucho hacer, digamos, sin tanto sentido, en términos generales, ¿eh? No solo en términos educativos. Y de alguna u otra manera, ¿cierto? Se ha relevado el compromiso, la vocación docente en estos escenarios, digamos, que son bastante, bastante complejos, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, también nos ha, digo yo, enrostrado efectivamente todas las dificultades con las que cuentan nuestros estudiantes, o al menos los estudiantes que nosotros preferentemente atendemos o trabajamos. La desigualdad, ¿cierto? Y las dificultades que con ello trae todos los procesos que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, ha sido un gran desafío. Ahora, por otro lado, si pudiésemos evidenciar un elemento muy positivo que yo he podido ir rescatando en estos meses, es que hay una preocupación tremenda por el aprendizaje de los estudiantes.
en los contextos, digamos, que uno se moviliza y conversa. Y eso me parece que es tremendamente positivo y son cosas que tienen que mantenerse, digamos, a la vuelta. Natalia, sí. Paula, a ver si tú, Paula, ahora nos puedes compartir un poquito cómo tú has visto la educación en sentido amplio, más allá a lo mejor de la experiencia personal de tu establecimiento en términos generales, esa visión más global de la educación, en estos últimos tiempos, digamos, y particularmente este año que ha sido bien, bien, bien especial con esto del aislamiento social y todo eso. Sí, bueno, también es un agrado estar acá en esta conversación acerca de este tema que nos apasiona, que es la educación, en conjunto con Natalia, gran profesional y amiga, y compartir contigo también un poco acerca de cómo ha ido evolucionando el paradigma educativo, no solo en nuestra comuna, sino que desde los liderazgos intermedios, desde la docencia, desde los liderazgos directivos, los equipos, este cambio en el cual nosotros somos protagonistas, es decir, este cambio en el modelo del paradigma educativo tiene que ver con cómo nosotros respondemos a la interrogante de formar estudiantes que estén preparados para el siglo XXI, es decir, no solo es el conocimiento, ya no solo es la habilidad, sino que son competencias críticas como la colaboración, la creatividad, el desarrollo de la ciudadanía, que ahora son claves y que están en juego dentro de los desafíos que se plantea este nuevo modelo pedagógico, que independiente que tiene una base en común, pero establece un cambio tanto en la forma de enseñar, en la forma de aprender, y nos plantea un desafío tremendo como líderes a nivel sistémico, como docentes, como asistentes, como equipos de la educación, y cómo nosotros también nos volvemos unos expertos aprendices. Y ese volverse un experto aprendiz se lo logramos transmitir a los estudiantes que con un solo clic acceden a la información, pero a diversos tipos de información. Entonces, nuestro desafío está en desarrollar un pensamiento crítico, de manera que la puedan seleccionar, la puedan discernir, puedan analizar y puedan elaborar sus propios juicios, porque el conocimiento está al alcance de todos, ya en mayor o menor medida, pero está al alcance. Entonces, como esta visión nueva de educación que nosotros hemos ido construyendo poco a poco, no solamente a raíz de esta contingencia sanitaria, sino que a raíz de todos los procesos de cambios que hemos vivido a partir más o menos del año 2012, en todo lo que tiene que ver el vuelco en el currículum, desde cómo ha ido cambiando la mirada. Exacto. Y tal como dice Natalia, este cambio curricular ha conllevado no solamente un cambio desde el ejercicio de la docencia, sino que también desde el ejercicio de los liderazgos en la escuela. Y no estamos hablando solo quizá en la escuela de contextos vulnerables, a nivel de todo tipo. Así que yo creo que en eso coincide un poco, Cristian, no sé, ¿qué opinas tú también? Sí, yo comparto con ustedes la visión. Yo creo que estamos en un proceso de constante cambio en realidad, cambio en todo sentido, desde la forma de comunicarse, porque hoy en día una pantalla que era tan y es tan normal y común para nosotros y hasta atractivo, hoy en día también se vuelve ya casi una cosa que puede ser hasta agotadora, cansadora, porque estamos todo el día conectados, principalmente a las pantallas. Entonces, eso que lo veíamos como una gran virtud un tiempo atrás, hoy en día lo vemos ya como un elemento que empieza a generar cierto estrés también en nosotros. Pero yo quería volver un poquito a algo que tú planteaste, Paula. Tú, dentro de tu conversación, planteaste que es el cómo transmitir esto. Entonces, a mí me gustaría preguntar a las dos, en realidad, pero ¿cómo ven ustedes hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, el poder la comunicación con la familia? Porque finalmente al otro lado de las pantallas hoy en día esperamos que estén las familias también viendo este programa y hacia dónde está un poco orientado. Entonces, ¿cómo es esa relación? Porque antes era una relación, digamos, estábamos súper acostumbrados y era natural y normal el que físicamente llegáramos, conversábamos. Hoy en día no es tan así. ¿Cómo ven ese transmitir? Ese transmitir
desde contacto con la familia. Bueno, yo creo que en este cambio de modelo de paradigma educativo, uno de los aristas importantes que también permite visualizar este cambio, ya no solo desde el ejercicio de la docencia o de la técnica de cómo enseño, de cómo aprendo o de la instrucción clásica que uno está acostumbrado, creo que esta contingencia también ha permitido un elemento clave que es derribar quizás ciertos mitos de la vinculación que tiene la familia con la escuela. Porque en esta contingencia, uno de los aspectos, yo creo que, y que ha pasado mucho de establecimiento, porque uno ya conversa con sus colegas, con sus equipos, con sus pares, ha sido buscar la forma, tal como dice Natalia, la preocupación que se ha generado porque los estudiantes aprendan. Entonces, la creatividad y la diversidad de elementos que se ha considerado ha implicado que la familia esté detrás de ese elemento técnico para que esto funcione. O sea, si quizás lo pudiésemos llevar a un lenguaje académico, el componente técnico tiene que ver con el WhatsApp, con la videollamada, con la clase en línea, pero el componente adaptativo tiene que ver con cómo yo llego a esa familia desde el vínculo, ya no desde el imponer un horario, del imponer una clase, sino que del acercamiento al cómo estás, cómo estamos. Entonces, ahí me hace mucho sentido lo que señalaba Beley en su libro, en Escuela Efectiva en Contexto Vulnerable, quien dijo que no se puede. Uno de los motores también de cambio tiene que ver con cómo se vincula la familia con la comunidad educativa, ¿ya? Porque eso genera la cultura. Y la cultura institucional no es algo que está plasmado solo en la misión y la visión. Es algo que se vive, que se palpa, que se siente. Formas de hacer, de relacionarse, de ver las cosas. Y creo que en esta pandemia que nosotros estamos teniendo, en este confinamiento, el cómo nos hemos acercado a las familias ha sido un motor clave para que estos aprendizajes se generen y se produzcan. De mayor o menor medida, queda claro que la familia es un aliado pero fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y frente a eso, considerando, perdón Natalia, el tiro te doy la palabra, considerando que es un aliado fundamental, ¿cómo lo podríamos trabajar hoy en día ese aspecto? Porque una cosa es lo que podemos decir y lo que nos puede decir la literatura, que si es cierto, es muy importante, pero también fue una literatura hecha en base a investigaciones en otro contexto, no en un contexto de aislamiento, de pandemia, de virtualidad. Entonces, claro, la literatura, como Beley lo manifiesta en su libro, efectivamente la familia es un gran aliado. Pero ¿cómo lo hacemos en estos contextos? ¿Cómo llegamos a ello? Es decir, eso por un lado, y la otra pregunta es, ¿cómo creen ustedes que va a ser la relación a posterior? Porque en algún momento vamos a volver a una presencialidad. No sé si pronto o no, es decir, es otra cosa. Pero ¿cómo creen ustedes que va a ser esa relación a posterior con la familia después de todo este proceso? A ver, o sea, Natalia, claro, si tú nos puedes ayudar. Mira, bueno, históricamente ha sido complejo la relación familia-escuela. Hay diversos estudios, hay diversas estrategias, capacitaciones, etcétera, que sin embargo no siempre generan, digamos, este vínculo con un lenguaje común, ¿no? Yo creo que de alguna u otra forma esta intención hoy día, esta relación está marcada por algo trascendental. Yo insisto en el proceso de aprendizaje y en la preocupación que eso trae consigo. Pareciera ser que después de muchísimos años la relación con la familia vuelve a estar puesta en el foco que tiene que estar, que es en el fondo cómo generamos una vinculación, una alianza que nos permita que el estudiante aprenda. Hoy día la familia, ¿cierto? Nosotros también formamos parte del grupo familia, está en una lógica como de un auxiliar del aprendizaje, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, desde esta variación, me da la impresión que ha ido variando desde lo que uno escucha en relación a la experiencia de la
escuela, el trabajo, digamos, para el estudiante, o solo para el estudiante, como una guía tutorial para que la familia pueda apoyar el proceso con el estudiante. Entonces, de alguna u otra manera, si se mantiene, digamos, el centro, el foco en el aprendizaje y el foco en el apoyo pedagógico que puede entregar la familia, entregándole las herramientas que la familia necesita para eso, me imagino y espero que la relación posterior sea bastante más virtuosa, ¿no? Me parece que hay una construcción hacia allá. Por otro lado, creo también tremendamente importante la vinculación afectiva, ¿cierto?, que se ha ido también construyendo con la familia, desde esta preocupación de cómo están, de ir incorporando o respondiendo algunas preguntas de su contexto socioeconómico actual, etcétera. Por lo tanto, lo más importante acá es que la escuela no abandone a la familia y no abandone tampoco a sus estudiantes, ¿no? Desde esa perspectiva, quienes han logrado esa vinculación en esas dos líneas, probablemente van a ser escuelas bastante más virtuosas en su relación colaborativa con la familia. Claro, ahí en lo que señala Natalia, el componente, bueno, creo que lo que conseguimos en esta vinculación también sin dejar de lado las emociones, ya en esta vinculación, no solo como dice Natalia, del esto solo para aprender, sino que en este foco del aprendizaje que se ha puesto en la orientación, tiene que ver con lo que señala Natalia, que no se ha descuidado también el cómo está la familia, cómo están en su parte social, su parte económica. Es decir, todos nos transformamos y nos volcamos en un objetivo común, que es que el estudiante aprenda, pero no aprende en un contexto aislado, aprende junto a su, en los, como señala Natalia, en la instrucción que uno le envía a los padres, en la vinculación que tienen que ellos generar también en la casa, sobre todo los más pequeñitos, en párvulo, mire, señor apoderado, papá, abuelito, tía, estas son las instrucciones, por favor ayúdeme con esto, pero también desde, yo creo, desde ponerse en una misma línea, desde el respeto, desde que todos podemos, porque este contexto vuelve a situar a la trilogía escuela, familia, aprendizaje, la valida. Creo que se ha validado mucho también el rol docente a partir no solo de las percepciones, sino de lo que uno también escucha y conversa con sus comunidades educativas. Y puede que esto sea también el motor, el impulso, el primer paso que genere este cambio, incluso en cómo nosotros vamos a abordar este otro año, o cuando volvamos, las reuniones de padres y apoderados, cómo nosotros, porque cada vez creo que nos hemos vuelto más instructivos e informativos, creo. Y esta experiencia nos permite volver a la esencia, al ser, al sentir. ¿Ya? Y el encuentro, el encuentro que también es tan necesario. Sí, y sin embargo, la clave, pero creo que en esto mostrarnos que en el ensayo y el error todos estamos aprendiendo, aprenden los estudiantes, aprenden los equipos, la familia, pero como dice Natalia, si logramos este vínculo, fortalecerlo, creo que es otro paso más que da la escuela, donde la escuela puede generar una organización más madura o quizás volver de nuevo un poco atrás. Y lo otro, disculpa. Bien cortito, que en el fondo tiene que ver también con acabar con este determinismo, ¿no? De que los niños no aprenden por la familia, por exacto, esto, por lo otro. Exacto. Entonces, efectivamente, hoy día el discurso es que, bueno, tienen que aprender con la familia, con la distancia, con o a pesar, digamos, de estos elementos. Pero por eso insisto que yo creo que visualizo que hay una tremenda preocupación porque el estudiante aprenda. O sea, porque por este niño que se va quedando atrás, que no está recibiendo la información, buscando múltiples formas, digamos, para que eso ocurra. Por lo tanto, es un elemento tremendamente importante y valorable, ¿no? Que no hay que perder en el incierto retorno. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que el acento está puesto hoy en día en que aprendan los chicos, ciertamente, pero el tema es también cómo van a aprender, porque es muy distinto aprender de la presencialidad a la virtualidad. Y creo que hay un tema que a mí en lo personal me gusta y me apasiona mucho, y que lo mencionaron
en la conversación, son las emociones. Desde ese punto de vista, ¿cómo logramos poner sobre la mesa en esta comunión de aprendizaje con emociones, considerando, ojo, que muchas veces la escuela no son solamente el centro para que vaya a aprender desde lo que es el conocimiento, sino que muchas veces son instituciones, son organizaciones que están para prestar muchos otros apoyos también a la familia, muchos otros apoyos de contención, orientación social, apoyo de repente con, y por eso tenemos los equipos psicosociales en la escuela, los psicólogos educacionales y muchos otros profesionales que están trabajando hoy en día. Entonces, ¿cómo conjugamos de la mejor manera posible el tema de las emociones? Recordemos que ha sido un tema bien polémico también a nivel país, porque, oye, hay que preocuparse de las emociones, escuchábamos desde el ministerio, pero tras cartón venía todo lo que tenía relación con el conocimiento, con el contenido. Entonces, ¿hasta dónde se equilibraba el discurso que podíamos escuchar con la puesta en práctica de aquello? Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes esos dos temas, digamos, que es el del aprendizaje y de la emoción? Yo entiendo precisamente de que para lograr efectivamente aprendizaje en los chicos tienen que haber emociones, hay emociones, es decir, no hay aprendizaje si no están las emociones como base para esto. Pero ¿cómo lo hacemos en este contexto? Y pensando en que muchas veces las familias están buscando también otro tipo de apoyo en la escuela. Ahora, yo creo que hay un relevo importante, ¿eh?, que tiene que ver con volver a concebir la escuela como un agente social, ¿sí? No solo un agente instruccional desde la perspectiva del contenido. Eso me parece que también se ha ido relevando en este periodo. Por otro lado, creo que un poco en relación a lo que estás planteando, Cristian, es sumamente importante que preguntarse, digamos, ¿qué vale la pena enseñar en este contexto? ¿Sí? Y de ahí creo que pueden salir algunas respuestas, no me voy a extender mucho en eso, lo da la palabra Paula, pero de ahí pueden salir, no en este momento, digamos, pero de ahí pueden ir saliendo algunas respuestas. Y en ese escenario, digamos, visualizar que de alguna u otra manera este sujeto competente, ¿no?, que es lo que hace rato se pretende desarrollar con los niños y las niñas, incorpora las competencias socioemocionales, ¿sí? El tema es que nunca hubo tiempo en el contexto presencial, por decirlo de alguna forma, o en esta, yo siempre digo que a ratos las escuelas actúan como archipiélagos, ¿sí? Son un gran conjunto de islas, ¿no? Entonces, en eso, hoy día nos damos cuenta que la integración, digamos, de la competencia cognitiva, del conocimiento, del saber hacer con ese conocimiento, también tiene que ir acompañado con un expresar, con un reconocer, ¿sí? Y en eso yo creo que las asignaturas, tal como las veníamos comprendiendo, o digamos, o como las debiésemos comprender de ahora en adelante, tienen mucho que decir al respecto. O sea, el sentido del lenguaje tiene que ver con comunicar, tiene que ver con el escribir en lenguaje, tiene que ver con desarrollar los constructos de interioridad del ser humano, ¿sí? No tiene que ver solamente con escribir la carta al viejito Pascuero y entender que la estructura es esa. Entonces, creo que por ahí van algunas pistas, digamos, de lo que se puede hacer y lo que vale la pena hacer hoy día en la casa, ¿no? Claro, recién tú comentaba, Natalia, sí, más bien lo recordamos un poco también, Cristian, cuando Natalia hablaba de la palabra encuentro, este encuentro con la escuela o reencuentro con la escuela, en esta misma lógica del trabajo de las emociones. Creo que las escuelas están en un momento clave para generar este encuentro o reencuentro, porque es lo mismo que, por ejemplo, pasaba con cómo se entendía un poco la convivencia escolar, es decir, el estudiante, la estudiante se portaba no acorde a las normas del colegio, ya, derivado del encargado de convivencia escolar. O sea, el aprendizaje, el aprender a convivir como el cuarto aprendizaje clave, ¿ya?,
estaba súper desagregado dentro del aula, de lo curricular. Es decir, se portó mal, para afuera. O sea, esa era como la lógica. O vaya a hablar con el encargado, convence para que solucione el problema. O a lo mejor tiene que hablar desde... tiene que ir, no sé, tiene que ir a donde la dupla psicosocial y se encasilla nuevamente a la estudiante en un modelo súper prescriptivo. Claro, y súper prescriptivo, es decir, tú tienes esto, por lo tanto debe ser esto otro, ¿ya? Entonces, desde este encuentro educativo que tiene que ver también con las emociones, nosotros no pudiésemos enseñar emociones, no tengo la clave ahora, si también el aprendizaje del aprender a convivir se encuentra en una forma súper separada dentro del aula, no dentro de un contexto integrador como lo hemos ido aprendiendo un poco también, porque creo que también el currículum debe ir avanzando en potenciar un poco más eso. Y quizás las emociones no encasillarlas en un estándar, en un puntaje, en un marcador, quizás, porque eso va a ir generando esta integración y este encuentro. Probablemente. Ahora, y relevar también todas las competencias socioemocionales del mismo currículum, ¿eh? Porque recién di el ejemplo de la escritura, pero por ejemplo, educación física, a propósito de sus profesiones, digamos, iniciales, educación física, el sentido último tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, del autocuidado y de la colaboración. Entonces no tiene que ver con que el niño sea un atleta, ni con que sea un gran basquetbolista, ¿no? Tiene que ver con un sentido, digamos, de competencia también del siglo XXI, que era el término que ocupó Paula recién. Pero ahí están los desafíos ahora, que se plantean, no solo a nivel, al tiro, Cristian, de formación inicial, ¿ya? De cómo también tiene que, se trabaja también en un contexto escuela, estas competencias entre los docentes, entre los equipos, pero que también tenga una mirada que se construye en conjunto, ¿ya? Porque también eso permite otra mirada también de la familia, ¿ya? No es de, tiene poca materia en el cuaderno, es como el concepto. Entonces, el indicador. Claro, el indicador tiene poca o mucha materia en el cuaderno, pero entender esta esencia, como señalas tú, Natalia, esta esencia disciplinar del propósito de la asignatura, yo creo que va más allá del conocimiento curricular, lleva un tema de reflexión, y nadie puede enseñar lo que no ha vivenciado como aprendizaje tampoco. Entonces, aprender a construir estos nuevos conceptos, esta nueva forma de mirar la educación, es un desafío grande, grande. Y esta época de pandemia, ahora, yo creo que varios nos situamos en la esperanza poder generar, sí, ahora, poder ahora, generar este cambio. Sí, ahora es interesante poder visualizar cómo eso lo traspasamos a la familia, porque esto, es un discurso que lo manejamos desde la escuela, desde los líderes que están en la escuela. Sería interesante que también la familia lograse entender cuál es el propósito de cada asignatura, y para eso creo que ahí hay un gran desafío que se le abre a la escuela, tener que transmitir aquello para que la familia logre entender cuál es el propósito de la asignatura, de manera que le pueda hacer sentido el por qué el niño tiene que ir a la escuela, porque en el fondo no es que vaya para que lo cuiden porque yo tengo que ir a trabajar, tiene que ir por otra cosa, hay otro, y ese sentido tiene que tenerlo el niño, tiene que tenerlo la familia. Frente a lo mismo, les quiero compartir lo siguiente. Mira, están nuestros amigos que están a través de... nos están viendo, están participando. Nos mandan la siguiente pregunta. ¿Cómo los padres nos volvemos educadores cuando no tenemos ni la paciencia, ni muchas veces el tiempo, y le agregaría, y tampoco la formación? Porque en el fondo, claro, hoy en día las familias son las que están un poco... tratando de llevar esto con todas esas dificultades. Entonces, ¿cómo vamos? Y con esto lo introduzco al tema siguiente, un poco, ¿cuáles han sido las barreras, las dificultades que nos han llevado esto en este proceso? Entonces, la pregunta se la repito, ¿cómo los padres nos volvemos educadores cuando no tenemos ni paciencia, ni muchas veces el tiempo? Mira, Mónica Coronado, una amiga... Argentina, estuvimos en un webinar hace algún tiempo atrás y decía, el computador no es escuela,
la familia no son profesores, ¿sí? Entre algunas cosas. Entonces, me parece que es un poco pretencioso visualizar que efectivamente la familia puede instruir, ¿no? O sea, yo sin duda creo que la familia educa, ¿no? Pero instruir en conocimientos disciplinares. Entonces, de ahí que se ha sugerido, ¿no? Y nosotros también como asesores estamos fuertemente trabajando en ello, de que en la casa se comiencen a desarrollar habilidades que propendan al gusto por algunas cosas, ¿no? O sea, en términos de lenguaje, más que el papá le enseña el pretérito pluscuamperfecto, que bueno, ya no se enseña, digamos, pero tiene que ver con que le enseñe el gusto por leer, que le lea, ¿sí? Va a ser mucho más significativo en este periodo que un papá, una mamá, un abuelito, un hermano mayor, le lea 10 minutos a un niño, ¿sí? De manera, digamos, pausada, entonada, ¿sí? Va a ser más productivo que intentar, digamos, responder una guía eterna de muchas preguntas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Si nosotros logramos motivar en el desarrollo del pensamiento matemático, de la investigación, de la comunicación, digamos, o del gusto por algunos elementos de lectura, tenemos mucho ganado, digamos, para la vuelta, ¿no? No podemos pretender que se desarrollen aprendizajes que requieren de una instrucción, que requieren de una mediación en un contexto donde justamente no está la paciencia, no está la formación y tampoco está el tiempo. Exacto, un poco bueno, también la invitación al juego, al retorno al juego, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad que, tal como señala Natalia, claro, cada uno, los profesores tienen su rol desde la formación docente y se entiende claramente y se comprende la inquietud de los padres. Pero también, recién estábamos conversando y salía, recuerdo que estábamos hablando acerca de qué es lo que vale la pena aprender, plantearse esa pregunta, respecto a no solamente el aprendizaje meramente cognitivo, ¿ya? Dentro del tema del aprendizaje en casa, como señala Natalia, volver al juego, o más o menos un poco lo que iba preguntando Cristian, no hay una respuesta definida, perfecta, y ni la receta como para decir, mire, usted papá, mamá, abuelita, tía, a cargo del niño o la niña, tiene que hacer esto, esto y esto, ¿ya? Y pucha, qué lata si no tiene la instrucción, no va por ahí, sino que es volver al juego, al disfrute de la vida, ¿ya? Es decir, se ha demostrado que los abuelos, que uno de los motores importantes del gusto por la lectura son cuando los abuelos le leen a los niños. Pero también hay otros elementos importantes que son desarrollar hábitos y gustos por, ¿ya? Y hábitos como la perseverancia, el trabajo bien hecho, que tiene que ver quizás con ir generando horario, ir generando motivación desde el punto de vista positivo. Bueno, a lo mejor no lo logramos resolver, pero quizás podemos buscar ayuda, nos contactaremos con el profesor, viceversa. Pero tal como señalan en lo que estábamos conversando, incluso en los quehaceres de la casa, cuando yo le digo a mi hijo, a mi hija, que me colabores en la cocina, ¿ya? Y por ejemplo digo, mira, esto es un cuarto de aceite, o sea, un cuarto de litro de aceite, o vamos a echar una cantidad, si yo eché a lo mejor 2 tazas de harina, tendré que echar 4 huevos, y si echo 1 taza de harina, ¿cuántos huevos tendré que echar? Entonces uno indirectamente incluso está trabajando proporciones, está trabajando en matemáticas, pero tiene que ver con eso precisamente, o sea, este vínculo, este encuentro, ya con este factor tan considerado ahora, o este bien intangible tan necesitado que es el tiempo, tiene que ver con eso, con que el aprendizaje dentro de lo informal de los estudiantes tiene que ver con este otro tipo de habilidades. Entonces, y ahí es cuando yo quiero hacer el énfasis en la resignificación de la enseñanza, en cómo nosotros vamos en esta, cuando, entre comillas, volvamos a una nueva normalidad, cómo nosotros vamos a generar este encuentro con los padres y apoderados, de este encuentro que tiene que ver con de la página 1 a la 70, y la nota es tanto, si tú lo logras, lo aprendes. Entonces, es una resignificancia del modelo educativo, de lo que estamos aprendiendo. La respuesta, sí, inmediata no la tenemos, porque es un espacio súper cambiante día a día, pero creo que
el tiempo, la paciencia, combinado con la cotidianeidad, pueden generar una suma bastante positiva respecto a lo que puede aprender el estudiante. También aprender a Sí, relacionarse, a comunicar, a pedir ayuda. y con lo cotidiano, ¿no? Que aparece siempre ahí en los objetivos de aprendizaje en contexto cotidiano. ¿Qué más cotidiano que la Exacto. casa? Resolver los Claro, problemas ahora de la vida cotidiana. sí, por supuesto. Ahora, mira, yo me quiero quedar con un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el juego. El juego. Yo creo que hemos dado sin querer a lo mejor algunas claves de cómo podemos, cómo los papás, las mamás pueden a lo mejor aportar en esto sin ser pedagogos, sin ser expertos en la educación. Yo creo que el juego es súper potente en todo sentido, en todo lo que genera el juego. Yo siempre he dicho por qué el juego llega hasta el kinder y después de primero para arriba ya no hay juego en la asignatura. Entonces, el juego es algo que viene con nosotros desde que nacemos. Entonces, ¿por qué lo sacamos tan abruptamente? Es más, yo he sido bien crítico, más de alguna vez he dicho que lamentablemente el sistema educacional que tenemos es un sistema educacional antinatura, es decir, antinaturaleza del ser humano. Nosotros estamos hechos para el movimiento, a través del movimiento y a través del elemento lúdico. Sin embargo, lo que menos tenemos en el sistema educacional hoy en día es eso, porque el niño llega a las 8 de la mañana, se Está levanta a las sentado. 9 y media. A las 9:30 va a salir a un recreo y que a veces no es el recreo completo porque tiene que ir a tomar el desayuno, entonces ya le quedaron 5 minutos y tiene que volver y sentarse y mantente derechito, y eso hasta las 4 de la tarde a veces, y después tiene que llegar a la casa a seguir haciendo tarea otro rato. Entonces, ¿a dónde tiene el tiempo para poder jugar, para poder distraerse, para poder poner a lo mejor hasta en práctica aquello que el colegio le enseñó? Entonces, yo creo que aquí hay un dato interesante para la familia, es decir, porque yo mientras te escuchaba a ti, Natalia, y a ti, Paula, yo decía, bueno, sí, que le lean, pero de repente hay contextos muy variados y muchas veces estamos en contextos bastante vulnerables donde a lo mejor la persona no tiene nada de la lectura. Hay estudios muy interesantes que demuestran la cantidad de libros que pueden haber en una casa. Y en los hogares más vulnerables, esa cantidad de textos para leer es muy mínima. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A lo mejor la persona, nos topamos con familias, padres que tienen formación hasta ciertos cursos, que les dificulta, que no pueden leer a lo mejor con una entonación adecuada para que el niño tenga un buen modelo. Pero sí creo que la familia podría ayudar a que lo haga a través del juego. Yo creo que a través del juego sí el niño podría a lo mejor tal vez lograr internalizar mucho más estos elementos. Por todo lo que nos genera el juego. El juego nos pone en un ambiente y en un contexto de total libertad, a punto de que hasta el niño puede crear sus propias reglas en el juego, o las puede poner en conjunto con la mamá, con el papá. Y desde ahí van construyendo o co-construyendo entre ellos a través del juego algunas cosas sin necesidad de ser experto. Por eso es que me quise detener en el tema, porque a mí es un tema Claro. que me gusta, me apasiona, debido a la gran riqueza que nos da. Y Oye, aparte, qué bueno que lo compartimos porque. importante, sí, quizá aquí en un tema súper importante hay que entender que el aprendizaje no tiene una barrera, no tiene un límite de tiempo, ni llegué a un segundo básico, a tercero, a cuarto, porque el aprendizaje no solo en el contexto educativo, el aprendizaje también en el contexto informal. Es decir, todas las personas, independiente de su condición, su capacidad, aprenden algo todos los días. ¿Ya? Algo aprenden, quizá aprendieron a resolver un problema en la casa, un problema eléctrico, una nueva receta, una nueva palabra, incluso una nueva ruta para irse al trabajo. Entonces, en este concepto de aprendizaje, que el aprendizaje es dinámico, no es estático, no se queda estancado en un nivel. Por lo tanto, quizás un tips dentro de lo cotidiano, Ni en una única forma tampoco. cuando los niños son pequeños, entre los adultos que hay en la casa, tratar de fomentar el vocabulario. Y el vocabulario se fomenta a través de la conversación, ¿ya? A través de, y no es necesario que sea quizás una conversación científica, de un artículo noticioso, es la conversación diaria.
en la conversación diaria de diferentes, siéntate, que hey, ayuden, vengan a poner la mesa, nos vamos a sentar, puedes poner el servicio, puedes poner la servilleta, ya, en eso ya hay un montón de palabras más que solo siéntate a comer. Entonces, Esa era el contexto de colaboración papás, también, ¿no? Claro, los papás y las mamás, quienes están a cargo de los niños y niñas, también yo creo que un rol de la escuela es también enseñarles esa herramienta y que, entre comillas, también ellos se crean el cuento, que ellos también son sujetos de aprendizaje activo durante, hasta el ser humano no termina de aprender hasta que muere. Entonces, sí, pero fíjate que ahí tú estamos entrando en un tema interesante, creo yo, para quienes nos están escuchando, porque ahí vamos dando algunos tips inmediatamente un poquito de lo que podría ser, porque yo te escuchaba y yo me ponía en el lugar de la familia, de la casa, y decía, bueno, mira qué interesante, si es que yo a lo mejor, sin ser el especialista en pedagogía, sin ser el profesor, ¿cómo puedo colaborar? Es decir, veíamos que el juego teníamos como un elemento, pero lo cotidiano hoy en día, es decir, a lo mejor matemáticas le voy a enseñar con las medidas para una receta, con cuando pone la mesa, ahí hay elementos cotidianos. Ahora, lo importante sería que a lo mejor la mamá le diga, mira, te das cuenta, esto te sirve, o lo que viste en matemática, o la guía que te mandaron, o lo que tuviste que revisar en el libro, esto te sirve, eso te sirve para esto en este momento. Por ejemplo, vas a saber cómo dividir la mesa cuando tengamos 3-4 personas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí también hay otro elemento importante que podemos transmitirle a las familias, en cómo ellos pueden colaborar en este proceso de aprendizaje de los niños, en este contexto que tenemos. Yo les quería compartir recién un poquito, porque están participando con nosotros y nos están escribiendo algunas cosas. Nos dice lo siguiente, la Silvana dice, los felicito, estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. Lo importante del cómo están, cómo se sienten y cómo podemos hacer por mejorar, cómo lo hacemos en conjunto, escuela, alumnos y apoderados para salir adelante en estos momentos. Es decir, aquí hay una auditora que nos está escuchando, nos está viendo y que está de acuerdo. Cree que efectivamente uno de los caminos para lograr el éxito o hacia el éxito en el aprendizaje de los chicos está precisamente en la comunicación que tenemos con la familia y cómo trabajamos en equipo y no como bandos no separados. Claro. Exactamente. Pregunta María, ¿será que este es un momento decisivo en la etapa que se encuentra un niño al desarrollar algún trauma, problema a futuro? No sé si logran entender. Yo entiendo más o menos que quiere saber qué efectos podría tener un poco toda esta situación de pandemia, de estar ya 3 meses en las casas, 4 meses casi, en los niños, pensando en su etapa sensible de aprendizaje. A lo mejor Natalia nos puede comentar un poco más. Sí. Bueno, yo creo que de todas maneras, digamos, toda esta situación atípica, un poco también antinatural, de alguna u otra manera va a traer consecuencias, ¿no? Ahora, la connotación de trauma propiamente tal va a estar dada básicamente por las vivencias que hayamos tenido todos en este periodo, si efectivamente son vivencias negativas, con violencia, con una serie de elementos, con pandemia o sin pandemia, son elementos traumáticos, ¿no? Entonces, ahora, por sí solo, digamos, no es una situación, digamos, que a lo mejor catalogue ese nivel, pero sin duda va a tener implicancia en la salud mental, y es algo que los colegas psicólogos están muy, digamos, muy tendientes, digamos, y muy pendientes a visualizar eso, ¿no? De que, porque tiene que ver con, de partida, estamos considerando hoy día que el mundo es peligroso. Afuera claro, es peligroso. Claro. Estamos desconfiando del otro, ¿sí? Porque el otro me puede contagiar. Entonces, si bien es cierto, vamos a volver a, entre comillas, en algún momento, digamos, a esta, no sé, nueva normalidad o nueva cotidianidad, digamos, que pueda ser un elemento, digamos, más preciso, pero vamos a salir con desconfianza, con miedo, con elementos, digamos, que atentan de alguna u otra manera contra lo que necesitamos, ¿no? Que justamente tiene que ver con colaboración, con encuentro, con... Entonces, es muy difícil, digamos, así como
cómo responder en concreto, pero sin duda que vamos a tener consecuencias. Por eso es tan importante ocuparse en este periodo del bienestar socioemocional, ¿no? Desde un llamado, desde una comunicación, no aislarse, digamos, aislarse hoy día o separarse en términos sociales no significa desconectarse del todo. Bueno, y tampoco conectarse todo el rato, ¿no? O sea, un poco ir buscando un poco el equilibrio, pero no significa, digamos, no tener contacto. Y en eso vuelvo a insistir que las escuelas que han liderado procesos de acompañamiento emocional, evidentemente que van a tener las comunidades, llámense profesores, estudiantes, digamos familia, van a tener un pasito más que contextos donde están bastante más solos. Claro, y ahí, como dice Natalia, es súper importante en el vínculo de familia-escuela, cómo se ejerce esta comunicación y cómo se activan los canales de apoyo, la red de apoyo interna que tienen las escuelas, porque si bien las emociones, los sentimientos no son buenos ni malos, es importante que estos sentimientos y estas emociones se validen desde el ámbito que sean, se validen para poder ir generando un desarrollo armónico, integral, en los niños y las niñas, ¿ya? Es decir, que sus emociones no se sientan, no se vivan con culpabilidad, que eso es súper importante. Bueno, ahí Natalia, desde el profesionalismo de su área, nos ha aclarado bastante el tema y creo que también es importante identificar de cómo lo vivenciamos los adultos, es decir, lo estoy vivenciando, porque también nosotros somos modelos de los estudiantes, de nuestros hijos e hijas, lo vivenciamos desde la negación, desde la resistencia, desde la esperanza, desde el positivismo. También, y en este contexto, cuando preguntaba recién respecto a cómo nosotros como padres podemos ayudar, esta conversación diaria que se puede generar o día por medio, también fíjense cómo apunta en el currículum en la ampliación de vocabulario, los términos pandemia, contingencia, confinación, confinamiento, cuarentena, son términos que ya quizás si uno lo mira hace 3 meses atrás son términos que a lo mejor un niño de primero básico no lo manejaba. Entonces ahora yo creo que si uno le pregunta a un niño ya, define, no sé, ¿dónde utilizarías tú la palabra cuarentena, por ejemplo? Sanitario, permiso, instructivo. Entonces creo que en esa lógica es súper importante. Permiso temporal, claro. Así. Sí, oye, estimadísimas profesionales, vamos avanzando para que vamos también viendo lo que nuestra audiencia nos está comentando. Fíjate que María nos dice, este sistema educativo muchas veces promueve la competencia y no el aprendizaje como tal. Por lo tanto, se vive a ese ritmo. Pregunta ella, ¿cómo la familia puede ayudar a cambiar esto? Mira qué interesante lo que está planteando, porque algo lo que lo conversamos y lo decimos siempre, y se escucha en muchas partes, muchas veces, oye, esto es la competencia, el puntaje, el ranking, etcétera. Bueno, y las familias, ¿cómo pueden ayudar a que se cambie un poquito esa cultura, esa visión, que no va a ser fácil? Claro, no va a ser fácil, porque nosotros estamos insertos en un sistema que mide y encasilla. Ya de partida es eso, nosotros estamos insertos en un sistema país que mide y encasilla un resultado, mide y encasilla la participación ciudadana, el nivel de, mide la temperatura en la convivencia, ¿ya? Por lo tanto, creo que cuando se logra, o sea, esto no es un cambio que va a ser de un día para otro, pero sí va generando cambios de planteamiento frente también a lo que son las orientaciones ministeriales, o sea, ya tenemos un quizás otro tipo de conversaciones respecto a cómo se miden, a cómo medir los resultados de los estudiantes, considerando que, claro, tanto la contingencia social como la contingencia del año pasado, como la contingencia actual, han derechamente obligado a que este modelo se replantee o se vaya pensando desde otra forma. Por lo tanto, creo que el aprendizaje y quizás el logro del aprendizaje como tal, cuando se mide quizás, por ponerle un nombre,
se va a ir favoreciendo la medida que uno va acompañando este ejercicio de educación emocional, porque ningún estudiante va a aprender algo si no está a gusto donde está, ni en el sitio que está, y si tampoco se siente validado. Entonces, yo vuelvo a insistir, desde una mirada súper esperanzadora, creo que esto es un primer paso. No tengo la respuesta específica de cómo lo vamos a lograr, decir, oye, vamos a cambiar el paradigma educativo de ahora en adelante. No, pero es un paso tremendo que obliga a repensar qué es lo que estamos monitoreando y midiendo, porque no es malo medir, que se entienda eso también, porque no es malo medir el avance, el progreso, o tener algún indicador que diga, sí, estábamos en el punto A y ahora estamos en el punto B y queríamos llegar al C, pero vamos en el B. No es malo medir, yo creo que el fondo no es... Natalia, ¿tú qué ¿Qué opinas tú para después comentarle otras cosas que van saliendo, que van llegando? Mira, yo creo que, bueno, hay varios elementos en relación a la competencia, que tiene que ver, no sé, con los cuadros de honor, los rankings de nota, ¿ya? El preguntar qué nota te sacaste y, bueno, y tus compañeros cómo les fue, todos caemos en eso, me incluyo. Por eso también lo menciono. Pero yo creo que sobre eso, o paralelo a eso, yo creo que desde la casa se pueden ir desarrollando tres elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con la solidaridad, lo otro que tiene que ver con la colaboración y lo otro que tiene que ver con la empatía. En la medida en que esos tres elementos y quizás otros más, ¿no?, vayan confluyendo, efectivamente vamos a, o esperamos, sí, que dejemos de pensar en el yo primero, yo segundo, yo tercero, y efectivamente ir apuntando una mirada más comunitaria y más colaborativa. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo hoy día en televisión justamente ha dejado, y bueno, y en redes sociales, ha dejado al desnudo la falta de solidaridad, la falta de empatía y la falta de colaboración en términos generales, ¿sí? Porque en un hecho muy sencillo, si yo no tengo que salir de mi casa, y hay personas que sí tienen que hacerlo obligatoriamente, yo no voy a salir, porque voy a dejar ese espacio, digamos, para que salgan las personas que necesitan salir obligatoriamente. Entonces son esos pequeños actos cotidianos los que van a hacer los cambios. No tiene que ver con una gran metodología o una gran, digamos, revolución. Son pequeños, son los gestos cotidianos, ¿no? En la medida en que pedimos colaboración a los hijos, oye, ayúdame a poner la mesa, o sabes que me atrasé, exacto, con esto, me puedes ayudar con esto otro. Son elementos que favorecen la colaboración. Y en la medida en que aumenta la colaboración, la empatía y la solidaridad, disminuye la competencia y este tema de que yo gano nomás y a costa de lo que sea. O sea, hay personas que piden hora para ir al doctor para tener un permiso. O sea, eso atenta contra cualquier acto solidario, contra cualquier acto de empatía. Sí, pedir hora al doctor, sacar el permiso para ir, no sé, porque necesito salir, porque me ahogo. O sea, creo que es importante mirar para el lado, ¿no? Y en eso, esa transmisión que uno le puede hacer, le puede ir, digamos, planteando a los hijos, paulatinamente, digamos, va enseñando estos tres elementos, se van desarrollando estos tres elementos que a mi parecer se contraponen de manera bien virtuosa en la competencia. Me parece estupendo, me parece estupendo. Voy a seguir con algunas inquietudes, preguntas que tienen, porque estamos ya llegando al final del programa. Hay harta participación de nuestro amigo. Oye, dice por ahí un oyente, dice, hay que pensar en una educación más humanista, tal vez. Luego nos preguntan, otro Felipe nos dice, vuelve a un tema anterior, el juego y la actividad física favorece a nivel cerebral ciertas funciones ejecutivas, como la memoria a largo plazo. Es un gran insumo para mejorar habilidades cognitivas en este periodo de confinamiento. ¿Ya? Otra persona pregunta, ¿cree que sea más probable que pasen todos o que repitan el año? Mira, y después nos ponen ahí un tema que parece que salió ahora hace poco, dice el alcalde de Granero, hoy cerró el año escolar. ¿Qué opinan? Les dejo esa inquietud un poquito de, ¿será
Bueno, que pasen todos. Se perdió el año ya y lo cerramos. ¿O cómo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo le doy 2 minutos a cada uno para que palabras finales, para que vamos despidiendo el programa, que se nos pasó muy rápido ahí, ¿ah? Claro, sí. Yo creo que relaciona un elemento puntual que tiene que ver con una educación más humanista. Yo creo que tiene que ver con una educación más humana, ¿no? Y digamos, empática con los contextos humanos que hoy día quedaron al descubierto. No todo el mundo tiene conexión a internet, no todo el mundo. Entonces, es importante partir por ahí. Ahora, dar el año por perdido. Yo creo que para efectos de cumpleaños es súper bueno, ¿no? Porque debiéramos quedar ahí en stand-by en la edad que tiene uno ahora en 2020. Pero con todo el esfuerzo que están desarrollando las familias, con todo el esfuerzo que están desarrollando los profesores, me parece que dar el año por perdido es una mirada muy poco solidaria. Sí, quizás yo soy mucho más romántica, mucho más idealista, pero creo que lo que se está produciendo es un elemento muy enriquecedor que no lo vamos a ver ahora. Más allá de que si el estudiante, digamos, aprenda a sumar y restar en este escenario actual, en este momento, ¿sí? Y bueno, yo creo que hay un desafío pendiente, pero tremendamente pendiente en varios contextos que tiene que ver con el sentido de la evaluación. Sí, o sea, Exacto. la promoción y la repitencia, digamos, hoy día tienen un matiz, o por lo menos desde el año pasado, digamos, con un decreto en particular, tiene un matiz bastante más cualitativo, sí, que cuantitativo. Me parece que los elementos de nivelación que se están proponiendo debieran ir apuntando a esa mirada, pero creo que ni lo uno ni lo otro nunca debió ser, ni la promoción automática ni la repitencia automática, ¿no? Entonces, creo que eso involucra mucho análisis por parte de las comunidades educativas. Claro, y también un poco en esta lógica de si es o no un año perdido, yo creo que si nos enfocamos solo al contenido, quizás podríamos reducirlo a una repitencia de año, un enfoque muy contenidista, pero tal como dice Natalia, son otros los logros que han tenido los estudiantes y las familias este año, son otros los avances, ya por lo tanto. Volvemos a la pregunta anterior, o sea, seguimos encasillando este modelo educativo en un contenido que se tiene que evaluar y arroja una calificación, y eso dice si lo aprobaste o no aprobaste de curso, o nos vamos a un modelo más humanizado donde también se aprenden competencias, porque, no sé, tenemos otro tipo de habilidades que estamos desarrollando en los estudiantes y en los contextos familiares, y también un despliegue de capacidad enorme de los profesores. O sea, ya el modelo no es el que yo me levanto y a las 8 estoy en clase, sino que yo me estoy conectando con la familia a las 7 de la tarde para generar ese vínculo y trabajar todos juntos. Entonces, creo que encasillarlo solo en una repitencia es como todavía quizás desde lo personal un enfoque muy Reduccionista. contenido, claro. Y claro que Quisiera se nos hacer fue volando. Hola, un Natalia. solo un solo detalle, Cristian, a propósito de este tema del acompañar, del encuentro. Si en el fondo se cierra el año escolar, ¿significa que no se van a generar los elementos? Te estoy preguntando, ¿ah? ¿No se van a generar los elementos, entre comillas, anexos que se están generando? ¿No va a llamar la dupla psicosocial a esa familia? ¿No se va a contactar el profesor con ese niño? Porque desde esa perspectiva me parece muy dramático, es dejar la escuela en abandono. Sí, y efectivamente Sí. enfocarnos en un contexto totalmente insisto, de contenido y no desde lo que estamos justamente buscando hoy día, que tiene que ver con cómo nos acompañamos, de buena o mala forma, con una guía más, una guía menos, ¿no? Pero de alguna u otra manera significa mantener el vínculo. Sí, yo comparto contigo, yo no estoy de acuerdo en que esto se cierre así tan de buena primera. Ahora, debemos entender también que aquí hay postura distinta, roles distintos, los alcaldes tienen un rol que se deben a la ciudadanía, a la comunidad, y son unos agentes políticos sociales. La Claro. escuela más bien son sociales, entonces las perspectivas son distintas. Es decir, yo soy parte del sistema escolar y por lo tanto yo voy a abogar para que no se cierre el año escolar y se pueda seguir producto de todo lo que hemos conversado en este programa, de la riqueza que hay detrás de lo que se está logrando.
Pero sin duda, hoy en día mucha de la educación pública todavía está en los municipios, están recién haciéndose un traspaso a los servicios locales que están empezando a funcionar. Pero sí, yo comparto contigo que sería una visión bastante mezquina y reducida, porque se quedaría solamente en lo que es el contenido y eso no nos ayuda, porque precisamente lo que queríamos es dar un vuelco y traspasar, pasar desde un paradigma del contenido a un paradigma de la acción, entendiendo la acción como que el niño es el agente, el actor de su aprendizaje y nosotros somos los que vamos a tener que acompañar, dirigir, orientar en ese proceso. Y si se cierra el año, probablemente muchos de estos procesos de acompañamiento van a quedar truncados. Entonces, no sabemos. Ahora, no sabemos si yo la verdad que me no sé si legalmente tiene la facultad para decir él como sostenedor cierro el año escolar, o lo tiene, o lo va a decir el ministerio a través de su secretaría ministerial. Entonces, le va a decir, ¿sabe qué? Aquí se cerró el CAE, porque recordemos que administrativamente hay un calendario escolar que viene emanado desde el ministerio. Y por otro lado, desde la normativa legal hay que cumplir una cantidad de horas, que evidentemente ahora está siendo flexibilizado por esto, pero eso no lo defino yo como sostenedor o como director o como, no sé, dueño de uno o más de un colegio. Lo define el sistema, la institución de país que en este momento, quien la rige y la norma, es el Ministerio de Educación. Y quien la Exacto. fiscaliza es la superintendencia y quien apoya el aprendizaje es la agencia de calidad. Entonces, frente a eso. Oye, mira, se nos acabó el tiempo, se nos pasó muy rápido, estuvo muy entretenida la conversación. Quiero dejar planteadas algunas preguntas que llegaron acá y que nos van a servir para verlo en los próximos programas. Yo quiero comentar lo siguiente. Estoy de acuerdo que estas situaciones, tanto como la contingencia social y la pandemia, nos permite y abre una puerta a darle la importancia y valor a la educación emocional, que no solo sea una hora de orientación a la semana, el espacio para hacerlo, sino más bien transversal. Espero que encontremos pasos que permitan ayudar aún más a nuestros alumnos a respetar, valorar y sobre todo quererse. Felipe nuevamente dice, desde el rol del liderazgo y la autonomía de la escuela, ¿cómo podemos favorecer los buenos proyectos educativos en diversas áreas del aprendizaje a pesar de las trabas administrativas? Como por ejemplo, los cambios de equipo de trabajo, los plazos legales, paradigmas educativos, entre paréntesis dice Mineduc, nos manda un gran saludo. Después nos consultan, para los alumnos de cuarto medio, ¿qué tan efectivas serán, ya que los jóvenes no se motivan porque mi hijo dice que ¿para qué estudiar si no entiende nada? Bueno, y eso yo creo que no solamente es para los alumnos de cuarto medio, uno lo escucha con alumnos Claro. de los cursos más pequeños también. Bueno, ahí nos quedan bastante, dice Mari, quizá nos debiésemos estar trabajando tanto contenido, sino más bien educar el aspecto emocional. Creo que mi hijo tiene 5 años, dice otra oyente, yo trabajo online y mi marido no tiene la paciencia para enseñarle a ella la suma, que es hiperactiva y tiene déficit atencional. ¿Puedo tomar la opción propia que él retira el kinder? ¿El colegio me puede aceptar esa opción? Que sacarla, parece, del curso. Bueno, nos quedan algunas preguntas que son bastante interesantes. El tiempo se nos agota. Yo les quiero agradecer, les quiero pedir disculpas a lo mejor a todos aquellos que no alcanzamos a leer en este programa. Las vamos a tener presente para el próximo programa, nos van a servir para poder clarificar. Le quiero agradecer a Paula, le quiero agradecer a Natalia por su disposición, también a Seminario Ateneo por apoyarnos en este proyecto que estamos iniciando. Recordarles que Café Educativo se transmite a través de Cultura Online todos los jueves a las 9 de la noche con diferentes invitados y donde vamos a conversar con temas variados de educación. Vamos a tocar temas de la convivencia escolar, de las necesidades educativas especiales, y después también algunos temas específicos como lo que, no sé, la educación física, el arte, la tecnología, y otros temas que van a tener relación con la educación física, perdón, con la educación en general. Y lo que queremos es que llegue también a la familia,
este espacio de conversación amena. Esperamos que le haya gustado, le sirva, y darle las gracias solamente y dejarlos invitados para el próximo jueves a las 21 horas en Café Educativo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Paula, gracias Natalia. Chao, chao. Gracias, Cristian. Gracias, Paula. Gracias.